porque estabas muy cerquita. ¿Y eso qué tiene que ver que yo esté cerquita? Tú sí quítate, porque ahora sí me toca a mí. ¿Para mí? ¿Una torta de jamón? ¡Un jamón! ¡Un jamón! ¡Siempre me haces lo mismo! No, bueno. Espérate, es que todavía no acabo de prepararlas, hombre. Ahorita vengo. Voy por el jamón. Porque eso no creo nada, porque ya sé que eres un mentiroso, que no vas a tener nada de jamón ni nada de nada, mentiroso. ¡Calla, calla! ¡No blasfemes! ¡No blasfemes! Aquí está el jamón. Fíjate bien. Dos rebanadas para ti y dos rebanadas para mí. Ahorita vengo. Voy por la cosa coloradita, el jitomate. Ahora sí, fíjate bien. Dos rebanadas de jitomate para ti. Y dos de las que le da pena. Coronadas, coronadas, coronadas. Ahorita vengo. Voy por la lechuga. ¡Ay, qué lechuzas! Así, perdona que meta mi manita. Pero lechuga para ti. ¿Eh? Y el loco va a des para mí. Digo, lechuga también para mí. Ahí está, dejamos esto. ¡Voy por la sal! ¡Ah, qué gran jugada! Ahora sí, el ingrediente principal. Ahí está, tantita salecita para ti. Y tantita salecita para mí. ¡Qué bonito! Ahora sí, vamos a juntar. ¿Te llevas aquellas cosas? ¡Ay, me voy a llevar primero estas cosas, ¿verdad? ¡Espera un tantito! ¡Ahora sí, chavo! ¡Viene lo más sabroso! ¡Juntamos las tortas! ¡Eso! ¡Y ahora sí! ¡A comer! Sarito, ¿qué estás comiendo? Es una tarta de jamón. ¿De jamón? ¿Y el jamón? ¿El jamón? Pues sí, pero ¿no ves que las tortas de jamón tienen que tener jamón en medio de los dos panes? Ah, sí, es que... ya me lo comí. ¿Te comiste primero el puro jamón y después el pan? ¿Lo dejas? Sí, porque pues, no tenía mucha hambre. Yo sí. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! ¡Ah! Thank you.
pasó? ¿Cómo? ¿Qué? Pasando el tiempo y todavía no empezamos a ensayar. Tiene razón el Chompiras, ya es de madrugada. Ándale, es así. Y era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la... ¿Y ahora por qué? Pues porque no me gusta esa canción. Además, mente, las canciones las voy a escoger yo. Y tienen que ser canciones que vayan de acuerdo con mi personalidad. ¿De acuerdo con su personalidad? Sí. Pues ya está. Despeinada, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá. La violencia no se puede suprimir y desde luego no se debe suprimir nada más porque se titule violencia. Yo he comentado que la violencia en televisión puede ser útil cuando genera en el público sentimientos de caridad, de solidaridad con el que sufre. A mí dice, por ejemplo, es violento que al chavo le den un golpe. Y les digo, ¿a ti te gustaría darle otro? No, no, no. Entonces, no está generando un sentimiento de violencia. No sucede eso en otras cosas. Por ejemplo, en el fútbol, yo... golpean al de mi equipo y me dan ganas de que conteste también él, no sé. Pero esto no lo hace el chavo. Y desde luego, en esa medida, lo primero que habría que prohibir, si se prohibiera la violencia por sí, sería la vida de Jesucristo. Pocas cosas hay tan violentas. Pero nadie, por lo menos nadie normal, quiere ponerle otra corona de espinas.